Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy WolfHallenBlinatex y estamos aquí en Lords and Beyonds, otro juego de Steam que se puede probar, está la demo. Me hizo un poco de gracia por cómo se ve, por el pixel art que tiene, visto desde arriba. Al final, pues parece una gestión estratégica de población y eso es lo que quiero que probemos juntos. No sé si está en castellano, de momento no, parece que no está en español. Así que vamos a darle directamente a New Game, selecciono el terreno. No lo veis, a mí es que si me llama la atención lo pruebo. Y si veo más o menos de qué va, pues me recordaba un poquito a... ¿cómo se llamaba? Había un juego de gestión de colonias en un... en un planeta que no era la Tierra. Y tenías que ir avanzando y venían colonias a... se unían a ti o no, gestionabas recursos. No me acuerdo del nombre, ya lo diré algún día si me... si lo recuerdo o si no en los comentarios del vídeo. A ver si me decís a ver qué os recuerda a este juego. En fin, vamos a jugar en Fields mismo, por hacer una prueba fácil y rápida, para dar un primer vistazo. Welcome, young lord. Bueno, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo me van a reconocer a mí los ciudadanos? Pues como Wolfarium, para variar. ¿Cómo podría ser si no? Ok, tenemos intro, controles, familias, zonas, fealty, no es lo que es, building, resources, time. Start playing. Tú, vamos a empezar a jugar. Míralos, ahí están. Ahí están los pequeños. Y yo voy y empiezo sin tutorial porque soy un genio. Soy un crack. A ver, la gente esta tendrá que empezar a hacer recolecciones, ¿no? O cosas así. ¿Cómo te selecciono? ¿Cómo selecciono a una persona? ¿Así? Y ahora, ¿qué le digo? Oye, tú, vente aquí. Hola, tío, ¿por qué me saltaré yo los tutoriales? ¿Puedo volverlo a poner el tutorial? No, me va a dejar. No me va a dejar. Vale, ¿esto para qué vale? Ajá. Ah, igual. A ver. ¿Esto qué es, tío? Anda. Es un muro. Es un muro, vale, para defendernos. Y yo tengo dinero y esas cosas, sí que tengo dinero. Es un muro, vale. Pero yo no quiero hacer muros ahora mismo. Tendríamos que hacernos, bueno, en verdad para protegernos sí, pero bueno. Vamos a construir cosas que puedan ser interesantes. Por ejemplo, wooden chair, tal. No. Camas, las camas son necesarias. Así que, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer una zona de camas. 1, 2, 3. Espérate, seguro que las estoy poniendo de una manera en la que no me va a dejar. ¿Puedo moverlas de sitio? ¿Puedo quitarla de aquí? ¿No me va a dejar? ¿Puedo romperla o moverla? Quita esta, vale. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Vale, tenemos una zona de camas, ¿vale? Para que la gente se vaya a dormir, a descansar, aunque sean camas chungas. Esto es necesario. Vamos a ponernos una hoguera. Que no tengo materiales. Vale, hay que espabilar. Hay que espabilar y decirle a la gente que empiece a hacer cosas interesantes. A ver, ¿esto qué es? Mining field. Ah, para ver dónde pueden minar. Kitchen, blacks, vale. Esto es para saber un poco dónde podemos conseguir los recursos. Windmill, household. Vale, ok, de momento no quiero ver estas cosas. Pero sí que me encantaría. Asigna a tres familias. Household a tres familias. ¿Cómo hago eso? Vale, yo te selecciono a ti. Y ahora hago clics. Mira, si le doy a control, se ha ido a dormir porque le he dado a control. ¿O qué acaba de pasar? No, se ha ido a dormir y no se ha ido de sus camas, tío. ¿Se las tengo que asignar? ¿O algo así? A ver, señora. Yo tengo problemas con estos juegos. Vamos a hacer una cosa. Main menú. Main menú. Vamos a hacer una prueba. New game. Hills. Vamos a probar otro terreno. Y voy a hacer caso del tutorial, ¿vale? Wolfarium. Ok. Hemos dado un vistazo un poquito a lo que se puede hacer. Vale. Intro. Controls. Muros. Ahora no me explicará nada. Y lo que he hecho ya estaría, ¿sabes? Ah, mira, que tengo que hacerles casas individuales. Para cada familia necesita una casa, vale, zonas. Y zonas diferenciadas por cada familia. Vale, y luego la gente trabaja, ¿o cómo trabaja? Building, sí, construir, sí, resources, vale, pero ¿cómo se consiguen? Eso es lo que yo no sé gestionar, a mí es lo que me falta de estos juegos. ¡Ojo! 1, 2, 3, space para gestionar el tiempo, para que vaya más lento, más despacio, vale. Entonces, lo que estábamos haciendo al principio es correcto, lo que pasa es que tenemos que hacer como una especie de... Vale, pero espérate, tenemos que hacer una puerta o algo así, ¿no? Aquí me cargo el árbol, aquí una entrada, aquí le ponemos una puerta de madera, aquí, que se ve un poco fea, le ponemos... ¿Dónde está? Vale, esto por aquí nada.
Pero aquí tampoco. Aquí, una camita. Una camita aquí. Vamos, mira, mira, mira qué camita. Una camita aquí. Y ya, esta gente se puede ir a dormir. ¿Podemos hacer suelos? ¿Se va alguien a esa casa? No. Pero tío, en serio. ¿Esto lo puedo destruir? Sí, mira, estoy borrando cosas. ¿Vale? Borramos cosas. ¿Y aquí qué? ¿Se va a ir una familia o no? Por favor, ¿cómo lo asigno? Asignar zona 0. Vale, ¿cuál es el botón de asignar? Pero tío, estoy probando juegos que me llaman la atención, pero luego no los sé manejar. Mira, lo acabo de poner en modo rápido. Vale, ahora vamos a hacer una cosa, un momento. Settings. Claro, es que no hay un menú que te diga las teclas para qué sirven, porque lo que estoy buscando son los accesos rápidos. ¡Oh, por favor! ¡Que tiene buena pinta! El jueguico se ve bonito desde fuera, pero no me... ¿Esto qué es? Esto destruye el tío. ¿Qué sé? ¿Para qué quieres ahí? El jueguico tenía buena pinta, pero si el tutorial no está bien hecho, no me ayuda. Estamos perdiendo pasta, ¿tú qué haces? ¿Qué ha hecho? ¿Ha hecho algo por sí sola? ¿Que le ha dado la gana? Claro, es que también cuando selecciono a alguien, no me aparecen menús nuevos. Familia, Lambert. Mira, 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 mira. Vale, 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 vale. Lambert. Krugeri, Tiborn, vale. ¿Y cómo le doy yo...? Vale, eso es ver quién, con quién se casa. Ya, pero yo quiero decirle que se vaya a una casa concreta. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo asigno esto? Espérate, me falta el suelo, quizá. Y por eso no lo puedo poner. Esto es el muro. Esto es el muro que está hecho. ¿Esto es el suelo? Sí, pues mira, de madera, tío. Vale, ¿pinta mejor ahora o cómo va esto? Y ahora le puedo poner... ¡Hola! Me he equivocado aquí. ¿Le puedo poner alguna especie de...? ¿Quieres quitar eso? No puedo quitar eso. Vale. ¿Alguna especie de hoguera? Un barril. Yo qué sé, pues ponle un barril, tío. ¿Qué me estás contando? Un barril. Vale. Ah, tengo que decirle que esto es household. Esto es una casa. Esto es una casa. Vale, vale, vale. Sí, está entendido. ¿Ahora puede venir alguien aquí a vivir? ¿O todavía no? Regal, cabinet, un cauldron. Un cauldron. Yo quiero una especie de hoguera, tú. Un pozo. Un pozo siempre va bien. Aquí no tengo resources. Vale, ¿y cómo hago que tenga resources? Fireplace. Fireplace. Mira, vamos a poner un fireplace aquí, todo guapo. No me deja, tío. No me deja. ¿Pero quieren trabajar ustedes, señores? A ver, selecciono a una personita. Le doy aquí a help. El help no me dice nada nuevo. ¿Esto qué es? Esto está asignado. Pero claro, no está asignado a esta familia. Pero si yo le doy aquí, le digo aquí. Hola, seleccionada. Le doy aquí. Y le digo aquí. ¿Puedo seleccionar a alguien o no? ¡Ah, mira! Pues vale, pues este. Ok, ok, ok. Ok. Ya está seleccionado entonces. Hay una familia aquí dentro ya. Mira, estos que son 4, estos que son 2, a Tilly, Tilly, Tilly. La casa de Tilly, la tenemos. Tenemos la casa de Tilly. Tilly, vete a tu casa. Tilly, compañera. Venga, esto con rapidez. Al 3 para que vaya rápido. Tilly, entra en tu casa. Te he puesto una puerta, tío. En fin, F en el chat. ¡Oh, ha entrado en la casa! ¡Ha entrado en la casa! Vale, ¿y ahora qué haces? Tienes una casa, perfecto. Tengo el dinero limitado, no puedo hacer lo que me dé la gana. ¿Vas a empezar a currar por tu vida? Claro, estoy súper lejos de agua, ¿eh? Y esta era pescadora, me parece. Tilly, curra un poco, tío. Madera, ¿estáis cogiendo madera y cosas o no vais a coger nada? Tilly, ¿estás currando? ¿Esto para qué vale? El menú. Tengo los botones, tengo 4 botones debajo de mi cara, más o menos por aquí. Pero es un interrogante, una cara de persona, villagers. Y vais viendo los menús cuando le doy. O sea, no es nada interesante, ¿vale? No os habéis perdido nada. ¡Pero no hace nada! La verdad. Otro juego que necesito un tutorial un poco más avanzado para saber cómo funciona. Igual que el otro que habréis visto, la esencia. Igual que el otro de la colonia, ese que era low poly, como de bloques. La esencia mola, pero si no se arregla, a mí me deja frío. Yo qué sé, tío, es que... Mira, dice esta gente que dice que quieren un plato de comida o algo así. No veo fácilmente los menús. Me dice, oye, asigna a las 3 familias una casa, ya. Pues tengo que hacer una más grande, a lo mejor. Y ese sí que puedo. Espérate, voy a hacer una cosa. Me voy a hacer esto así. Esto así. Y esto así. Perfecto. Y ahora vamos a hacer aquí. Esto así, tapado. Y la puerta,
Vale, y se queda así. Y ahora las camas no las voy a poder poner porque no tengo dinero. ¿A qué no? ¿Qué os parece? ¿A qué no tengo dinero para poner camas? Ni suelo. ¡Oh! Suelo sí, porque estoy gastando resources. Vale, perfecto. Perfecto, ya he gastado todas las resources. ¿La cama me va a dejar? ¿Cama me va a dejar? Una. No me deja, tío. No me deja porque no tengo resources. Vale, y si no les puedo decir que trabajen, ¿cómo lo hago? Se están muriendo. Adiós, colonia, gente. Esto es lo que hay. Nos vemos en el siguiente vídeo. No sé cómo llamar a esto, pero ha sido un poco desastre este juego. Así que ya sabéis de qué va. Si os interesa, os lo bajáis. Y si no, no. O lo compráis o no. O qué decir. Hablo de la demo, ¿eh? Bajarse la demo, las cosas bien hechas. Adiós.